En Argentina estaban con un tema con Fluminense y el Mundial de Clubes por esa razón del presidente. No sé qué tan perjudicado se vea Brasil como tal, digo el país futbolero, porque hay una intervención de la justicia Sí, pero ordinaria. usted suspendería de la FIFA a Brasil. O sea, si usted fuera la FIFA, ¿suspendería a Brasil? Pues en los estatutos lo tienen. Pues están en los estatutos, Deberían pero. suspenderlo. Bueno, pero en Narnia, Veremos. como en Narnia donde vivimos, Sí. en Narnia Por no eso es pasa eso. selectivo. Y en Narnia le dan la vueltica y empiezan a hacer por aquí, jajaja. No, es que además se imagina eliminar a Brasil. Suspender a O sea, Brasil. el pentacampeón. Suspender a Brasil. Pero bueno, pero. No, es importante la cosas anotación. han pasado. Es importante la anotación. No, no, no. Le pasó a Nigeria una vez, ¿no? Sí. Bueno, pero Jorge, Nigeria. Que ha ganado sí. Nigeria. Pero Nigeria en África es muy importante. ¿Y cuántas estrellas del mundo tiene ¿Cuántos Nigeria? Campeonatos del Es mundo cierto, tiene sí. Nigeria? Es verdad. Pero tiene mundiales juveniles que han ganado No, ah, pues claro, pero usted no dice que eso no cuenta. Es que mundiales juveniles. Si ellos tienen 30 años y los otros tienen 15, no, a pues ver, ¿cómo la no van a diferencia ganar? Entre Nigeria y Brasil es importante, pero hay que decir que Nigeria en sí, su contexto. Pero los juveniles juegan con 15 años de más. Eso hay que demostrarlo, señor. Yo lo tengo que demostrar. Pues si sí. Lo dijo Darío West, dijo que sí, cuando llegó al Inter que lo compró, que dijo que tenía 8 años. 8, no 2. 6. Bueno, le estaba preguntando a Jorge su análisis del grupo de Colombia. No, es un grupo y un lado además difícil. Sí. Pero es un lindo reto y un lindo desafío para Colombia. Claro. Porque tendrá que, si quiere llegar a la final, ganar el lado del cuadro más difícil. Sí, claro. Porque están Uruguay y Brasil. E indefectiblemente, pues ya en fase de grupo se tiene que ver con Brasil. Y seguramente en cuartos o en semifinal se tiene que ver con Brasil o Uruguay. Claro. Que es un gran equipo y es un equipazo y tiene grandes jugadores. Y es favorito también a ganar la Copa. Entonces, bueno, el desafío está lindo, el desafío y el reto está bueno para Colombia. Mire cómo quedaría el cuadro. El potencial cuadro para Colombia sería este. Sí, ahí está. Ahí está aquí. Abajo, Colombia abajo, abajo ya. Sería para, sí. Eso sí, Colombia es... Para los cuartos de final, si Colombia... Colombia si pasa Colombia segundo, otra vez contra Colombia. Juega contra el segundo. Si Colombia es primero... No, si Colombia es primero jugaría contra el segundo del C. ¿Qué es? Si sería Colombia potencialmente es segundo, Estados Unidos. Contra el primero del D. Que sería potencialmente Uruguay. Uruguay, exactamente. Exactamente. Y en semifinales, si Colombia fuera primero, tendría que volver a jugar con Brasil potencialmente. Sí. Si Colombia fuera segundo... Tendría que jugar... contra Uruguay. Contra Uruguay. Contra Uruguay otra. ¿Cómo así? O sea que no. En la no cambiaron. No, no cambia. No se cambian. No, no cambia. Sí, por él le digo que va por el lado del cuadro. Lo que pasa es que te lo digo, por un te lado los encuentras. Más cómodo. O sea, puedes encontrarte que sería un poco más cómodo a Estados Unidos. Sí, pero y igual después encontrarte a Brasil o a Uruguay potencialmente. A ver, recordemos algo importante. ¿A Colombia dónde ha llegado en las últimas Copas América? Para que definamos de una vez para dónde es que puede ir esto y qué sería bueno y qué regular. Colombia en la Copa América de 2022 fue tercera, semifinalista. Colombia en la Copa América de 2019 hizo cuartos de final. Sí. Quedó eliminada con Chile en el punto penal. Colombia en la Copa América de 2016, la centenario, fue semifinalista con Papá Pekerman. Colombia en la Copa América de 2015 fue cuartos de final, eliminada con Argentina en el punto penal con Papá Pekerman. Claro que sí, Argentina tenía que habernos metido 7 u 8 en los 90 minutos. Si no es por Ospina, ese partido habría quedado 10-0. Pues sí, pero como Ospina sí estaba, entonces fueron al punto penal, porque se vale tener arquero. Y en 2011, con Bolillo Gómez, Colombia perdió en cuartos de final contra Perú en el punto penal. Es decir, la mayoría de veces Colombia llega, a los cuartos de final. Excepcionalmente llega a las semifinales y casi nunca se queda en la primera ronda. Para que vayamos viendo lo que ha sido la historia, que hay que ir a mejorarla, ¿no? Pero sí, además obvio. Miremos el grupo, o sea, si nosotros vemos dentro de los rivales que tenemos, está Brasil, pues Colombia más que Paraguay, pero, Colombia más que Costa Rica y Honduras, que Paraguay en las Copas Américas es otra cosa. Pero desde lo futbolístico, Fausto. Sí, así eso. Se crezca no, o no. Pero no, Fausto, hablemos, no. O sea, si hablamos al presente de Paraguay hoy, creo que por es un eso. Equipo que se le puede llegar a vencer. Claro, no fácilmente, pero, ni mucho menos, pero creo que, si usted mira que puede estar Colombia pasando ahí. Si usted mira la historia, Paraguay en las Copas Américas es muy complicado.
es mucho más fácil en eliminatorias en los últimos años, es todo lo contrario a Ecuador. En eliminatorias son unos Fausto, animales. Discrepo. La Copa América nunca pasa la primera fase, pero Fausto, Ecuador, pero mal. Paraguay Fausto, en 2011 fue finalista. ¿Fue ese? Y de ahí para acá. Sí. Esa fue la última de sí. Paraguay sí. que fue finalista y cómo llegó a esa final sin hacer un gol. Sin ganar un partido. Digo, son complicados porque ellos se defienden muy bien en las Copas Américas. Bueno, pero después, solamente digo eso, bueno, ¿no? Está bien. Este formato es distinto porque aquí no. Normalmente se juegan 10 o 12 selecciones. La última fue de 10, dos grupos sí. de 5 y pues clasificaban el 4, mejor ¿no? tercero. Y ahí o 3. Sí. No, en la última clasificaron 4 claro. de 5. O cuando eran 12 clasificaban casi 3 en varios casi grupos. Todos. O sea, clasificaban 8 y se sí. quedaban 4 nomás. Ahora son 16. Sí, sí. Entonces ahora solamente van 2 de cada grupo. Pero a ver. Ya no hay un mejor tercero claro. ni un cuarto que clasifique. Pero ¿no? anteponiendo que todo puede pasar, uno diría que a Paraguay y a Costa Rica o a Honduras. Honduras. Pues se les puede ganar. Lo que pasa es que pensando en clasificar. Se les puede clasificar, y se les debe ganar. Se sí. le, si ganas esos dos en partidos, en el centenario ya Costa Rica no ganó. ¿No? Claro, pero vas a jugar con Brasil por intentar evitar a Uruguay. Sí, pero a Brasil, o sea, no se le puede ganar. Ya sí. le demostró Colombia, le ganó sí. por la primera ganamos. Vez en eliminatorias, sí. le plantó cara. Sí. Entonces, sigue vamos a ver. Brasil, sí, sigue siendo Brasil con sí. algunos problemas, sí. pero sigue siendo Brasil. Vamos a ver cómo rearman el equipo sí. y su norte en estos 6 meses, si llega un nuevo técnico, porque usted me estaba diciendo posiblemente con un nuevo técnico. Sí. Pero ese nuevo técnico llegaría a ¿tiene a una fecha FIFA en marzo y ya? Pero no ha llegado para esa época el nuevo técnico. Si es Ancelotti, no, pero si es otro por sí. Por eso, pero si todo el mundo dice que es Ancelotti, es lo que daban llega ya para por para sentado, la llega para la competencia ya, para ya armar el ¿no? equipo un mes antes. Están discutiendo que es demasiado que Ancelotti ¿dar llegue. Ventaja? Sí. Bueno. Hay voces en Brasil. Por ¿quién un lado, está discutiendo? Por un lado, el presidente que ya no es presidente. No, precisamente la oposición de ese presidente. No, pero es que pero... además es cierto, mira que las ventajas las están dando también desde lo futbolístico. Es que no es, cuando la casa está desordenada, sí. pues hombre, no puede uno recibir visitas buenas. Claro. Entonces, creo que y súmele, Fabián y Tino, no me dejan mentir, que ese es un país muy nacionalista. Realmente allá algún purista no dirá quieren. Con razón pues sería la primera un extranjero dirige un partido vez, ¿no? por allá, pero nunca han tenido un técnico extranjero en propiedad. Exacto. Y es un país que es nacionalista en el fútbol y en todo. Es un país que produce lo que consume. Sí. ¿No? Entonces, allá de yo hecho, que dentro de una marca extranjera es muy difícil. Yo creo que Ancelotti no va a ser entrenador. Yo creo que no va a ser entrenador. Si me pregunta a mí, yo tampoco estoy tan seguro. Lo que seguro, pasa es que usted llega y mira ahorita la clasificación de Conmebol sí. y ve a Brasil en esa posición, sí. cualquiera que lo vea dice, carajo, tenemos un problema grandísimo y vamos a esperar 6 meses sin tener un técnico en propiedad que venga este a solucionarlo, por más que no haya sí. que no haya competencia como tal de las claro. eliminatorias. Pero, es que hasta para pero nosotros... van a aguantar, son 6 meses que se pierden de trabajo. Pues, pero hasta para nosotros fue una sorpresa haberle ganado a Brasil independientemente, o sea, yo creo que no había pasado en la historia, pero su nivel futbolístico y lo que yo decía hace un rato, todos los problemas que hay, hombre, termina pasando y subiendo un escalón Colombia pero, que no había pasado en la historia. Pero se enloquecieron los brasileños, yo no sé por qué están haciendo eso, si tienen puros técnicos campeones del mundo, ¿cómo no van a...? ¿Pero cuáles? Pero por, allá tienen a porque Scolari, quieren, Scolari se quieren, quieren otra Copa del Mundo y creen que cambiando la van a conseguir. Pero ya no dirige, está mal. Va, dígale que coja la elección así no la agarra. Carlos Alberto Pereira no juega campeón del mundo. Pero ya también, ya no, de verdad. ¿Pero cómo así? ¿Usted le daría la selección a Pereira? Pereira. Pero ¿cómo así? No, tiene ellos tienen técnicos campeones del mundo. Bueno, pero el señor que se va quiere traer a Ancelotti. Ahora, pues, si usted quiere volver a traer a... Es que Pereira es más joven que sí, que pero pues... claro. Pekerman será siempre joven. Mire, Jorge, hay en algo mi importante. Corazón. Sí, señor. Hay algo importante ahí. Está bien analizar la parte institucional, si viene Ancelotti o no viene Ancelotti, pero también es cierto... No quiero decir, ojo con esto, no le bajen la caña, o bueno, yo por lo menos no bajan la caña a la victoria de Colombia frente a Brasil, pero es cierto que en la Copa América tendrán... ¿Sabe cuántos años tiene Pereira? ¿Ah? 80 años. Bueno. No, pues por eso digo muy cercano a los jóvenes tiene. De hoy, ¿no? A la generación que llaman de cristal. ¿Cuántos años tiene Ancelotti? ¿Lo mismo? No, Carlito tiene 63, 64. 63. Eso son 17 años menos. Cuando yo llegué a Parma ya tenía 60. No, hombre, qué va. Mire, Bermúdez... Pero más allá de eso va a haber algunos regresos. Volverá Vinicius, 64, volverá Neymar, ¿qué? Volverá 64, sí, es volverá joven. Casemiro, ¿no? Entonces, ese es un muy buen volverá no, el arquero,
¿no? Y es Brasil, y sí, en estas competiciones Brasil es fuerte y siempre será fuerte. Y es favorito Brasil a ganar la Copa América. Sin duda alguna. Pues son Brasil y Argentina. Pero Colombia mostró que puede competir, entonces habrá que ir seguramente con 6 puntos en el bolsillo a tratar de buscar ese primer lugar del grupo. Si quiere que le para diga... poner a Brasil y a Uruguay a que se eliminen y pues tener seguramente a Uruguay. Si quiere que le diga con el debido respeto y cariño que igual es difícil porque Uruguay es un equipazo. A mí no me preocupa tanto Brasil porque estos señores contra sus equipos se agrandan y juegan sus partidos de sus vidas. Los últimos partidos de Colombia han sido muy buenos ante Brasil. No, con Argentina y Brasil ellos siempre han jugado muy bien, se juegan la vida. ¿Quién? Yo, ustedes, señores jugadores. Pero los partidos contra Honduras y Costa Rica y la cosa son los más... Pero precisamente... Costa Rica no nos ganó en el, en el centenario. Claro, le generó un problema, pero habían hecho una nómina 9 cambios. Sí. Con Costa Rica es que, se perdió, pero por eso igual. Lo que pasa es que... Estaba Camilo Vargas en el área. Si hay algo que siento... Pensar, le podemos ganar. Lo mismo que nosotros pensamos. Obvio, lo van a pensar, Fausto, pero desde el mensaje que se está recibiendo de la cabeza de la selección Colombia en este momento es empezar a cambiar todo este tipo de situaciones y esa mentalidad. Que no nos relajemos porque nos toca con un equipo de menos historia, sino que tengamos el mismo nivel de atención que podemos tener con Brasil o con Argentina. Y entonces uno escucha al técnico después del sorteo y qué es lo que dice, cuál es el mensaje que envía. Mm. Vamos a ir a competir y vamos a ir a pelear por conseguir el título. ¿Y entonces? Entonces, creo que desde ahí ya los jugadores están recibiendo una información de cómo se tienen que preparar para afrontar todos los partidos independiente del equipo que sea. Yo veo una selección cada vez más fuerte, una selección con una mejor estructura que se va a enfrentar contra unas Brasil, o sea... Puede ser favorito por su historia, pero creo que desde el rendimiento de sus jugadores y lo que tiene actualmente al hoy, deja muchas dudas. Igual Brasil ha tenido baches. Y Brasil no es que es el rey de la Copa América, ¿no? Recuerden que Brasil ha tenido... Los reyes de la Copa América son Argentina y Uruguay. Exactamente. Pero lo que tú decías es algo muy cierto, y es que este es el torneo ganable. Pues nosotros aspirar a ganar una Copa del Mundo cuando... O sea, yo sé que a ti te gusta pensar en grande y a mí también. No, pero a mí hasta allá no me da. Que muy bien. Y hasta allá, pues. Un poquito más aterrizado. A mí ese sueño por allá. Los brasileños van a llegar con el cuchillo entre los dientes. Sin duda, y después de habernos ganado. Pero no, yo creo que. Por el mal momento y pero lo único que lo salva es ganar la Copa América. Está medio pararse con la gente. Pero Brasil, cuando llega con el cuchillo entre los dientes, no se divierte y normalmente fracasa. Desde lo futbolístico, yo creo que. Cuando llega con el cuchillo entre los dientes. Este proceso, los jugadores, sí nos invita a pensar que se puede competir. Sí. Y competir bien, sí. Porque es que no solamente ir y decir aquí nos preparamos, por eso a mí me sorprendió mucho lo que decía Aristi hace unos días cuando hablaba de que los jugadores llegan cansados y que de pronto pensar en mezclar la nómina, hombre, hay que llevar la de lujo, la de gala. O sea, este es el torneo en donde tenemos que ir y buscar lo que decía Jorge hace un rato, que se mate en Brasil, Uruguay, y nosotros por ahí colarnos. Fausto, mire, 15 títulos de Argentina, 15 Uruguay y 9 Brasil. ¿Siempre están lejos los brasileños? 9 u 8. Claro, pero eso sí, 9 u 8. Aquí me dice Pablo César Cortés que es un 9. Ha perdido como 9 finales. Ganó en Brasil. Con el 19. Ahora, lo que sí es cierto es que Brasil a esta Copa América, Jorge, sí le tiene que dar importancia. Pero sí, total. Porque el Tino lo dice, no vienen bien. No. Tienen que lavarse la cara, tienen que empezar a enderezar el camino. Uh-huh. Y esta es la competición con la cual empiezan a enderezar el camino. Por supuesto. Entonces, y Brasil siempre va a tener buenos jugadores, tiene cracks, tiene campeones. Uh-huh. Las 5 estrellas pesan. Entonces, este equipo es fuerte y favorito al título. ¿Usted tiraría, Jorge, a llegar al partido con Brasil a buscar evitar a Uruguay? ¿O le es indiferente? Evitar a Uruguay es pasar de primero en el grupo. Es que hay que ver los goles, porque pongamos el caso hipotético en que Colombia gane los 2 partidos y Brasil también. Sí, hay que ver la diferencia de gol. Okay. Sí. Porque el que mejor diferencia de gol tenga, con el empate le bastará. No, pero por eso, pero ya llegan los 2 clasificados y ganan los 2 partidos, que es lo normal. Y entonces resulta que usted puede o descansar el equipo y poner un equipo alterno para estar fresco en los cuartos de final, o puede ir a tratar, sea como sea la situación, empatando o ganando, a Uruguay. ¿Usted a qué le tiraría?
pues, no sé, porque yo siento que con Uruguay también es parejo. Uh-huh. Uruguay es un equipazo, pero Colombia puede competir y a partido único cualquier cosa puede pasar. Eso es lo que le da probabilidades a Colombia en un torneo como estos. ¿Usted evitaría a partido único? Yo sí buscaría ser primero del grupo. Creo que siendo primero del grupo puedo tener un mejor camino que me dé más posibilidades de estar en una futura semifinal. Que además de todo sigue engrosando el ranking de la FIFA, que es importante. Pero si hay un torneo que a un partido y que lo sabe jugar como ningún otro seleccionado, es Uruguay. Sí. Por eso es uno de los... Aunque la última vez lo sacamos, pero... Sí, lo sacamos, pero ¿cómo venía Uruguay? Venía con un recambio generacional, estaban encontrando los nuevos jugadores, pero creo que esta ya es una selección mucho más madura, que tiene una combinación entre jugadores grandes y jugadores jóvenes, que tiene un gran técnico que me parece que también los pone a competir de forma diferente. Entonces, creería yo que siempre va a ser mejor ser primero, ya que nos toque, puede que en el otro grupo Uruguay pase segundo y nos tengamos que enfrentar con ellos de una vez, tocará afrontarlo, pero si soy primero creo que puede darme más posibilidades de seguir avanzando. Yo también le apelaría a eso, pero es que además a esa Uruguay de la que habla Fabi, en donde tiene jugadores, esa combinación, ese nuevo aire, ese juego distinto, ¿cómo le compitió Colombia? Con un desperdicio de goles, además, por parte de nosotros. Vamos a jugar en cancha neutral, no vamos a jugar en Barranquilla. Exacto, es que el partido será en cancha neutral. Pero mire, hay otro, es mano a mano. Pero es mano a mano. ¿Cómo así? No es que sea invencible. Sí. Hay otro contexto que nos invita a pensar que estamos agrandando la historia más allá de la dimensión del último Mundial. Ahí veíamos ahora sí, a diferencia de 15 títulos de Argentina, 15 de Uruguay, 9 de Brasil, nosotros tenemos un título y un subtítulo, eso es muy poco. Pero también es cierto que hemos sido 5 veces terceros. De esas 5 veces, las últimas 3 han pasado en varias de las últimas ediciones. El año pasado, en 2016, y la otra sí es más lejana, que fue la de ustedes en el... No, pero, usted no estaba, 87. Pero, Toño, ¿ustedes a quién, 93, 95. ¿A quién preferirían enfrentar? ¿A Estados Unidos o a Uruguay? Porque es más claro poner... Yo prefiero jugar con Estados Unidos. Yo también. Sí, sí, sí. Por eso creo clasificar primero es importantísimo. O sea, hay que apuntarle ahí. Entonces, pero le decía de esos nosotros... 5 terceros lugares. ¿El suyo? ¿El del 87? No, 93, 95. 93, 87, 93, 95. 93, 95, 87. Y 16 y 21, sí. Y entonces nos falta... Ah, bueno, entonces quite mi dato. O sea, que si nosotros ahora en eliminatoria le ganamos a Brasil y eso nos da 78. Para pensar de que podemos ir a ganar el título. 75 fue su título. Imagínense cómo estarán los uruguayos que le ganaron a Brasil y Argentina los 2 seguidos. Sí, ¿qué? Sí. Vaya, si nosotros ganamos a Brasil y eso nos da para pensar de que podemos ir a ganarle a Brasil otra vez y pelear el título. Sí. Imagine cómo están los uruguayos que le ganaron a Brasil y Argentina en los 2 partidos. Pero no es solamente por eso, es por los jugadores que tiene. Exacto. Uruguay tiene 6 jugadores en los equipos top del mundo. Sí. Y figuras. Valverde no es un suplentón del Real Madrid. Araujo. Y tiene un técnico de talla mundial, Núñez, que es Bielsa. Sí, entonces, ¿cómo Uruguay no va a ser favorita a esta competición? Claro. Es ultra favorita. Pues Uruguay hoy es para cualitativamente el mejor equipo de América. Para mí es el principal favorito. Para mí. Argentina también. Por encima de Argentina y de Brasil. Para mí Uruguay sí. Lo que pasa es que entiendo la historia. Para mí el campeón del mundo es el campeón. La historia y todo lo demás. Pero no es la historia, es el presente, es el actual campeón del mundo. Sí, pero el presente de Argentina no... ¿Cómo que no? Le acaba de ganar a Brasil en el Maracaná. Está bien, Toño, pero si tú...